Bye. -bye. Hacemos superusuarios y hay que actualizar los paquetes de la 12.2 con zipper refresh. Vamos a limpiar este desaguisado. Zipper refresh. Todos los repositorios están refrescados. Vale. Ahora hay que instalar los paquetes actualizados. De la versión 12.2. Zipper update. No tengo medio. Me dice que no cintudo. Bueno. Desactivar los repositorios de la versión 12.2. Voy a seguir el manual. Vale. añadir los repositorios oficiales de la 12.3 pues hay cuatro todo con zipper 1 esto lo dejaré en la descripción del vídeo todo 2 Tres. Mejor así porque escribiendo. Aparte que se tarda más, nos equivocamos. O me equivoco yo, mejor dicho. Y cuatro. De lo que se trata es de actualizar sin tener que perder las configuraciones ni los archivos. Siguiente paso. Añadir los repositorios adicionales compatibles con la versión 12.3 que antes se tenían configurados. Pues hay tres. Uno. Dos. Todo esto como superusuario. Bien. Y tres. Vale ahora actualizar la distribución a la nueva versión Ciper refresh primero le damos aquí a enter enter. Enter ya está copiando los repositorios de la 12.3. Para acabar hay que instalar los paquetes de la versión 12.3. Pero tenemos que esperar a que acabe con la actualización. Ya está. Ya estamos copiando los paquetes. Continúe así. Y este es el último paso. Ya lo único que queda es reiniciar el sistema y revisar la lista de paquetes instalado con añadir y quitar programas. Está haciendo la actualización y luego ya solo nos queda... Reiniciar va por el treinta y uno por ciento. Me sale ahí un Twitter de Planet Ubuntu, otro de Ubuntu Worldwide. White. Hay que estar a la última para luego poder hacer buenos vídeos. Hay que estar informado. Web 8 precisamente dice cómo actualizar OpenSUSE de 12.2 a 12.3. Esto que os estoy mostrando acaba de salir publicado en WebPub8. Bueno, voy a pausar porque esto va a tardar un ratito. Bueno, ya ha concluido la actualización, como podéis ver. Nos dice que presionemos la Q. Aceptamos los términos de la licencia. Sigue descargando. para salir de aquí ya es otra vez otra vez lo mismo pues ahora le decimos que no abortir la instalación nombre. hombre. pausar cuando lleguemos a este punto lo que hay que hacer es esperar porque si salimos del paginador tenemos que entrar otra vez nos vuelve a paginar toda la licencia pero es que mientras tanto está haciendo Decimos que sí, que estamos de acuerdo con la licencia. Veis, Esa está instalando paquetes, hay que darle tres veces a la licencia. Yo antes le he dicho que no. Y he tenido que retomar las operaciones. Pero ya no hay nada que hacer, ya simplemente es esperar que termine y reiniciar. Como veis está acá descargando todos los paquetes RPM novedosos. Y son dos mil y va por el 78 O sea que voy a pausar. Como veis esto va a tardar un buen rato. Porque va de paquete en paquete y son 2.383. Ahora parece que coge ritmo. Pero tardará un ratito. Bueno, como veis ya va más o menos por la mitad. Ya va un poco más rápido. Pero la espera no nos la quita nadie. Es lo que tiene esto de actualizar. Que tarda más que incluso una instalación. Pero nos aseguramos la permanencia de nuestra configuración y nuestros archivos. Y eso para los que estén usando OpenSUSE 12.2. Pues será importante. Así que a esperar tocan. Bueno, ya va quedando menos. Vamos ya por casi 1.800 paquetes. Al principio parece una eternidad, pero va cogiendo ritmo. Y enseguida tenemos a OpenSUSE 12.3 actualizado y dispuesto para funcionar. Bueno, ya está llegando al final de la descarga de paquetes. De hecho ya ha he llegado al último. Y vamos a ver si solo hay que reiniciar y no hay que hacer nada más. Que yo sepa, hasta aquí esto y solo con un reinicio ya tenemos la nueva versión. Pero hay que comprobarlo, claro. Se ha descargado todos los paquetes, pero sigue. Es un proceso infinito, y nada, esto es para los que usen OpenSUSE, que hay que también apoyarlos, aunque sea una otra distro, de vez en cuando me gusta hacer un vídeo, aunque sea básico, de otras distros hermanas. Al fin y al cabo Linux es todo y, y si alguien puede ayudar a actualizar con este vídeo pues bienvenido sea yo satisfago también mi curiosidad porque ya vi la 12.3 instalada pero esta actualización pues la he la he puesto en práctica para ver qué tal se da, si es factible o había que instalar la 12.3 desde cero. Esperemos que, que sea eficiente. Esto pone que ha acabado pero sigue descargándose. Ahora está instalando LibreOffice. Ahora todo lo que se ha descargado lo tendrá que instalar, o sea que le quedará otro buen rato. La verdad es que la distribución de una versión a otra ha cambiado enormemente, porque yo que ya he visto la 12.3, la 12.2 parece arcaica a su lado. Han hecho un trabajo importante de actualización. ¿eh? Vamos a ver. Cuando nos da porque ya está instalando los temas visuales. Nos tiene que dar la opción de reiniciar. Luego ya lo que haya que hacer una vez instalado para ponerla al día. Eso ya le toca a un experto en OpenSUSE. Que los hay. He visto páginas exclusivamente dedicadas a tutoriales sobre OpenSUSE. O sea que no tendréis problema en buscar un artículo que diga qué hay que hacer una vez instalada la 12.3 cómo poner a punto la distribución y si no es así me lo comentáis y me hago otro vídeo sobre el tema a mí no me importa Solo es cuestión de investigar un poquito. Porque la verdad es que no me manejo bien. Estoy habituado a Ubuntu. Y, y aunque OpenSUSE es muy amigable. Pero tiene su propio sistema de instalación, actualización y demás. Además, funciona con paquetes RPMs, una derivada, por decirlo así, de Red Hat. O sea que está en el otro bando de Linux. Yo estoy más en la orilla de las derivadas de Debian. Y OpenSUSE, aunque está muy bien como alternativa pero se meja más a Fedora que a Ubuntu, que tiene su propio sistema de instalación de paquetes, famoso ya está, y este sistema Zipper, que yo no conocía sinceramente, lo he conocido hoy, gracias a esta actualización. Pero es una distribución particular. Pues nada, todavía sigue instalando. Ya intuyo que queda poco, por eso no pauso. Instalando ya está 2TM OpenSUSE 22118 está en los últimos pasos la verdad que para lo que ha cambiado de la distribución por lo menos aparentemente yo no la he estudiado a fondo y encima yo lo estoy haciendo virtualizado no tarda excesivamente para el cambio que luego muestra, que es completamente radical, no tarda en, en exceso, la verdad. Bueno, voy a pausar, porque si no podemos estar aquí esperando todo el día. Aunque ya parece, a ver. Bueno, pues ya esperamos. Yo tengo que esperar de todas formas. Es cuestión de que luego lo que, os lo queráis tragar o no. <laughs> Porque ya no hay nada importante que hacer. Solo reiniciar y comprobar que se ha instalado la 12.3 correctamente. Os dejaré en. En la descripción del vídeo un enlace a un archivo con todos los pasos que he ido dando para la actualización. Bueno, esto tiene pinta de estar terminando, pero llevo diciendo eso 10 minutos. OpenSUSE tiene una página wiki muy buena, muy completa, en muchos idiomas, entre ellos el español. O sea que en ese sentido está bien surtida. Es una página wiki. A ver, voy a mirarla un momento. En mi Super Dash. Que tiene buscador para todo. OpenSUSE. Vamos a ver el artículo de la Wikipedia sobre OpenSUSE. ...en lo que termina de instalarse. En vez de estar perdiendo el tiempo viendo cómo corren los comandos. Nos informamos un poquito. Vamos a ver, está actualizada. Pone que la última versión estable es la 12.3, el 13 de marzo de 2013. Está actualizada la página. Nos cuenta un poco la historia de las versiones, desde la 10, que fue en el año 2006. Voy a cerciorarme antes de decir nada. Es de Nobel. Efectivamente, la compró Nobel. En principio era un proyecto libre auspiciado por SUSE Linux GMBH, una, divis una división independiente de Attach. Attach Mate Group y AMD para el desarrollo y mantenimiento de un sistema operativo basado en Linux. Método de actualización ZIPER. Y entre paréntesis ya está dos. O sea que es novedoso. Esto de Ciper es novedoso. Por eso a mí, yo no lo conocía. No me sonaba de nada. Sistema de gestión de paquetes RPM. Pues no me he equivocado. Y vamos a ver de dónde es original. El resumen está actualizado, pero el artículo no. Porque el artículo nos pone como última versión. La 12.2. Vámonos a la página de OpenSUSE. Esta es la página wiki oficial. Para que lo sepáis. Está en castellano desde aquí. Nos podemos descargar la ISO de la 12.3 directamente. Pero lo que hemos hecho hoy es para evitarnos precisamente eso: una instalación desde cero. Tiene tienda, tiene un buen soporte. Aquí hay tutoriales. Bueno, los que seáis usuarios de OpenSUSE ya lo sabréis. Aquí está todo. OpenSUSE. Quiero saber de dónde es original. Porque me parece que es alemana. Pero no estoy seguro. Y no lo veo por ninguna parte. Mapa del sitio. Páginas especiales. El caso es que... El primer idioma que pone es polaco y alemán. Comunidad de OpenSUSE. A ver si aquí pone algo. La ubicación de los miembros de la comunidad. Equipo de traductores. SUSE Linux Enterprise. Vídeo sobre OpenSUSE. Pero no pone de dónde es. Vamos a ver cómo va la instalación. Sigue. Pues vamos a ver un vídeo, hombre, de Bleep TV. Sobre OpenSUSE. OpenSUSE TV. Esto es alemán. Esto es alemán. Como intuía y me sonaba. Bye. I'm David Mayer, I'm an engineer on the L3 group and my main responsibility is ensuring that can get fixed including fixing myself. I'm also the maintainer of the este señor es el encargado de OpenSUSE and en Estados Unidos. Lo que, um, we find with that is that por lo que se ve. I have a hard time using it. So, in my last oh. project for HagriGate, I worked on a GUI graphical user interface for crash and got to the point where it was functional and this year me and my boss Peter dusanek decided that i'll give the nice video so the one stage further and open office open source bueno vamos a ver cómo va esto sigue instalándose vamos a ver algún algún vídeo de otra fuente grabaciones en tuve distribución, esto es el índice de la distribución vídeos etiquetados en youtube como pensuse a ver qué nos sale Probando Pensus E12.3 Genómica de. De Linux Action Show. Yo hice uno, pero no creo que salga aquí. Si sale el mío, que es un canal de Ubuntu, pues me alegraré, pero no es lógico. Lo lógico es que salgan los especialistas. Tenéis un montón de vídeos para informaros en todos los idiomas. Aquí hay un stop en su que tiene 222 vídeos. O sea que tenéis ahí material para estudiar. Apunta para este canal de Linux Action Show lo recomiendo, aunque es en inglés, pero es muy bueno. A ver cómo va esto, sigue instalando. Hay un montón de vídeos sobre la doce punto incluso la doce punto hay aquí uno, otro sobre la doce punto tenéis mucho donde ver bueno el mío tiene que salir por aquí en alguna parte porque ya estamos en vídeos que tienen pocas reproducciones el mío no sale esto de las búsquedas en youtube yo no sé cómo lo hacen cómo se lo montan pero no es normal que un vídeo con 586 reproducciones salga uno antes que uno que tiene 28.000 Y el mío que anda por unos miles no aparece. Y es más actual que todos estos. Otro canal, todo de OpenSUSE. Hay vídeos de Linux Action Show de hasta de la 11. Bueno, es que llevan años y hacen un programa semanal en Jupiter Broadcasting. Pero que mi vídeo no aparezca me mosquea. Mi vídeo tiene que estar por aquí. Entiendo que no está el primero. Pero están saliendo vídeos. Con 200 reproducciones. Otro canal de OpenSUSE. OpenSUSE es muy popular, ¿eh? Parece que no. Pero cuando te pones a mirar te das cuenta de que es una distribución que se utiliza mucho. Hombre, aquí está mi vídeo. Aquí está con su miniatura y todo. Tiene 3600 reproducciones que tenía que salir ya. Voy a echarle un vistazo. Vamos a ver. To select more than one file, simply click the plus icon to add it to your selection, like this. Wow. Bueno, Clave ahí un, un vídeo de de un tutorial en inglés. Bueno, pues voy a pausar porque esto no para. Sigue instala que te instala y vuelve a instalar y no paramos nunca. Así que vamos a parar. Bueno, por fin, después de mucho esperar y parecía que iba a ser poco, ha acabado la actualización. Ahora lo único que queda es reiniciar. Pero no se pone restart, ya dudo, no hombre, es reiniciamos gráficamente, porque ahora no me acuerdo del comando, estoy ya tan cansado. Va a dar lo mismo. Pues si es restart. No sé por qué no me lo ha admitido. Ya hasta dudaba del comando. Vamos a ver si reinicia como 12.3. Y triunfamos. Con la actualización. Porque después de dos horas que me pego esperando parecía que iba a ser rápido pero es que después de las descargas vienen las instalaciones de todo lo que se ha descargado irán dos mil trescientos y pico paquetes está reiniciando ya tiene otra pinta el panel de entrada user no el usuario era Suse User y el, la contraseña Password bien Sí, se ha actualizado, porque esta página de inicio ya me suena, de la 12.3. Menos mal. Pues nada, vamos a esperar que salga el escritorio, a comprobarlo y finiquitamos. Y a otra cosa mariposa, que ya lo hemos dedicado mucho tiempo hoy a OpenSUSE. Yo, por lo menos, veis el gráficamente cambiado de la noche al día. Nada más que el escritorio ya se ve mucho más curioso. Vamos a ver la versión para cerciorarnos. Okay, Info Center, aunque ya se ve, pero para dejarlo bien claro: es un entorno KDE, pero más evolucionado. Aquí está: OpenSUSE 12.3. KDE 410 Release1. Pues prueba superada. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.